Buen día para toda la comunidad de Yapinzón. Estamos acá en su programa GYM 78. Desde las instalaciones del gimnasio Villapinzón 78, en el tercer piso del edificio Coratiendas. Continuamos con nuestra serie de programas. Hoy vamos a tener un programa nuevo. Va a ser un poco sobre nutrición. Lo que la gente la llama dietas, hábitos nutricionales. Pero pues vamos a aclarar o vamos a enfocarnos en lo que es la pérdida de peso corporal, sin tocar pues el aumento de masa muscular, que será en otro programa. El ejercicio físico es una ciencia exacta, y pues los hábitos y los estilos de vida también son una ciencia exacta. Me explico y lo vamos a entender. El hábito es una conducta que tienen las personas. Puede ser un hábito saludable o pues que perjudica la salud. Y el estilo pues ya es la actitud. El hábito, de ejemplo, de comer comida chatarra, el hábito de dormir poco tiempo, son pues hábitos que perjudican nuestra salud. Y tenemos hábitos buenos, ejemplo, dormirse temprano para dormir, no sé, unas 7, 8 horas. Comer a horas. Y tenemos estilos de vida saludable, como ya son las personas, no sé, un estilo de vida vegetariana, un estilo fitness. Entonces, no sé si entendimos la relación. El hábito es la conducta y el estilo es la actitud. Vamos a tener acá una persona. Y vamos a iniciar porque una persona se va a engordar o va a obtener mayor peso corporal. En este caso nos van a influir muchos factores. Como es la edad, el sexo, no sé, la condición social, económica, el contexto, el ambiente, todo lo que nos rodea nos va a influir sobre la persona. En este aspecto nos vamos a enfocar solo en personas con índice de masa corporal superior en tejido adiposo. El índice de masa corporal es la relación de la talla con el peso de la persona, ¿sí? Este es un aspecto, un punto importante que tenemos que aclarar, porque vamos a suponer que tenemos una persona de unos 75 metros y que pesa, no sé, 70. Bueno, pongámosle que pesa más, que pesa 80. Acá hay una discusión y se debe a lo siguiente. Lo siguiente es que si la persona mide unos 75 por regla general y por salud, según pues ya en la medicina, el peso de esta persona debería ser igual o inferior por lo menos unos 5 o 6 kilogramos sobre la estatura. Es decir, esta persona debería pesar 70, 71 kilos en medicina y en salud. Un estilo de vida ya de ejercicio físico, de gimnasio, de fitness, esta persona puede pesar. Fácilmente puede pesar los 70, los mismos 75, los 80, los 85 y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque vamos, como les comentaba, el índice de masa corporal me va a dar un dato de la relación entre estatura o talla y el peso, que sería en este caso masa. La masa corporal de la persona, ¿sí? Ese es el índice de masa corporal. Lo que no nos aclara el índice de masa corporal es la relación del tejido. Podemos tener una persona con buena masa muscular, entonces va a tener mucha masa muscular o masa magra. 3, 2, 1. Y acá vamos a hacer los cuadritos que lo tendrán en casa. Y con bajo porcentaje de grasa corporal. Entonces, ¿a qué vienen estos dos aspectos? Aquí el índice de masa corporal no es un buen índice para catalogar a las personas cuando están en condición saludable. Hoy vamos a trabajar personas en condición saludable. Puedo tener la misma persona, pero mismo 1.75 y mismos 85 kilos. No puedo creer que esta persona pesa 85 kilos. Pero vamos a ver la diferencia con un muñequito sencillo. Esta es la misma, es otra persona con misma estatura, mismo peso, pero esa persona va a estar así.
creo que no hay nada más que aclarar. Entonces, esta persona va a tener lo siguiente, va a tener... Qué mala flechita. Menor. Masa muscular o magra. Y mayor porcentaje graso. De tejido adiposo o grasa corporal. Grasa corporal. El índice de masa corporal siempre está en unos parámetros de... Lo normal es 21, que es como el... Entonces 21 más o menos es normal para esta tabla. Si tenemos menos de 21 acá, 20 sería como normal bajo, 19 normal bajo, después 18 ya encontraríamos por acá bajo de peso. Y por acá pues ya encontraríamos la desnutrición. Etc, etc, etc. Y hacia arriba, no sé, en 25 ya encontraríamos el sobrepeso. Estoy escribiendo algo mal. Y en 27 para arriba pues encontraríamos lo que llamamos la obesidad. El tema de hoy va a ser a la misma personita que teníamos ahorita, con malos hábitos, malos estilos saludables, estilos de vida. ¿Listo? Vamos a decirles que pues lo más importante de esto es dejar la dieta. Antes de pasar a ya este tema de la dieta, hay que pues mencionar unos aspectos porque la gente, por hecho, se van a preguntar en casa, o ustedes se pueden preguntar en casa por qué, no sé si ustedes mismos o sus tíos, sus abuelos, un primo, por qué está gordito. Todos lo sabemos por lógica. Por lógica es porque su consumo, pues va a superar o está superando a su gasto. ¿Qué sería su consumo y su gasto energético? Consumo de calorías. ¿Vale? Si la persona va a reducir grasa corporal, pues vamos a empezar a reducir ciertos alimentos, ciertos macronutrientes. Y si la persona ya quiere, por ejemplo, construir masa muscular, vamos a tener que añadir ciertos macronutrientes. Es decir, si yo quiero subir, tengo que tener mayor consumo. No vamos a hablar solo de bajar, ¿cierto? Menor consumo y mayor gasto energético. ¿Vale? ¿Qué es el déficit calórico? Esto, que el gasto energético supere al consumo de calorías. ¿Cómo? Hay pues varias posibilidades. La más sencilla es, o la más lógica es, comiendo mejor, comer mejor y realizar actividad física. Sencillo. La actividad física pues tiene que superar las dos veces a la semana de 30 minutos. O tres veces a la semana de 20 minutos, que pues nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esto es para que la persona sea saludable. Si vamos a buscar ya procesos de que esta persona ya no sea gordita, tenemos que estar más pendientes de otros punticos, que es lo que vamos a ver a continuación. Todos en casa sabemos que lo que más engorda a las personas son las grasas, ¿vale? Las grasas por lo general aportan 9 kilocalorías por gramo que se consume. Entonces, un gramo de grasa me aporta 9 kilocalorías, mientras los carbohidratos y las proteínas me aportan 4 kilocalorías. 4 kilocalorías.
otra. De igual manera pasa con el alcohol, ¿vale? Entonces el alcohol también lo vamos a poner acá en este punto. Ya entenderán muchos por qué hay personas que beben y pues son un poco, pues, obesas. Y también está la contraparte, ¿no? Las personas que beben, pero que son un poco, pues, digamos, las flaquitas, delgadas. Es porque estos beben y comen y los otros beben y no comen, o comen mal, tienen malos hábitos. Cada vez que consumimos algo, no sé, vamos a notar que esto es una célula. ¿Sí? Entonces, de todos los macronutrientes de todas nuestras comidas, para que nos hagamos una idea rápido, acá vamos a encontrar pues todas las grasas que conocemos, aunque aquí también podemos meter grasas buenas como es el maní, el aguacate, almendras, etc. Los chos o carbohidratos o hidratos de carbono, vamos a encontrar todos los almidones, azúcares, etc. Más específico, arroz, pastas, cereales, azúcares, frutas, etc. y más. Y en proteínas, pues todas las carnes, pues las de alto valor biológico, y también algunos granos como el garbanzo, arvejas, frijol. Entonces ya sería la proteína vegetal, que es de bajo valor biológico. También lo podemos hablar más adelante. Entonces, quedamos que acá teníamos nuestra célula. Entonces vamos acá a tener alimentos, no sé, alimentos. Ah, que esto es un alimento. Entonces, vamos a hablar de que existe una cosa que se llama la glucosa. Es el azúcar en la sangre, el azúcar de la sangre, lo llaman, que traen todos estos alimentos. Esto ya pasó después de la digestión, ya los consumimos, entran al organismo. Entonces, los alimentos que tienen mayor índice glicémico, ya los estamos viendo más o menos acá. Tenemos que guiarnos por eso, ¿vale? Entonces, para que estos alimentos entren a la célula, acá y acá, necesitan ayuda de una hormona que se genera pues, en nuestro cuerpo, que es la insulina. Vamos a encontrar alimentos con vamos a poner que esto es mucha glucosa, ¿vale? De los alimentos. Los alimentos que son más cargados en carbohidratos, grasas, etc., son los que me van a proporcionar más glucosa, ¿vale? La insulina es la forma en que entran a la célula las grasas. Y lo que va a pasar es que entre más glucosa consumamos, me explico, entre más comida consumamos, que entre, pues obviamente tienen que haber más insulina, más insulina. La insulina, más insulina, ¿vale? Entonces, a mayor glucosa, pues tiene que haber mayor insulina. ¿Qué libera más insulina? Los dulces, por lo general, ¿vale? Entonces, la insulina lo que va a permitir es que la glucosa o el azúcar de la sangre entre a la célula. Pero entre mayor insulina, lo que pasa es que la insulina es una precursora de la obesidad y del almacenamiento de grasas. Entonces, acá está la respuesta en que por qué entre más comemos, más nos engordamos, porque la insulina es precursora pues de almacenamiento de grasas. Hay que tener claro lo que les comentaba acá de las grasas, que si yo tengo una proteína, la proteína es poca fuente de carbohidratos, de glucosa y demás, va a tener un cosito, suponiendo, para que lo entendamos en casa. Si yo como dulces, eso va a ser no, de dulces, va a tener muchos, ¿vale? Glucometría es pues, la medición de la glucosa en la sangre. Entonces, por lo general, siempre se debe tomar en ayunas. Las personas que tienen hipoglicemia, hiperglicemia, pues ya saben más o menos cómo son los exámenes. Tenemos un glucómetro, usamos un dedito por un lado en la yema y pues limpiamos la sangre y la ponemos sobre el glucómetro. Nos va a dar una relación. En ayunas, un rango
un rango bueno, estable, está entre 70 y 100. En ayunas. Estas glucometrías, con cada comida, como lo vimos ahorita, con lo de la célula, pues va a aumentar la glucosa en la sangre y pues por ende los niveles de insulina. Entonces, mayor insulina, mayor glucosa, pues en este caso de la obesidad es malo, ¿vale? Entonces, vamos a procurar que si tengo un desayuno y mi primera medición en ayunas, me pinché el dedito sobre el cosito, sobre el glucómetro, tengo, no sé, un puntaje de 85, acá estoy bien. Vale la pena aclarar que todo lo que estamos hablando acá es para personas saludables, o sea, que están sin enfermedades ni nada de más, y que pues por ende están enfocadas al deporte, ¿no? Entonces, tengo un puntaje de 85 en ayunas, ¿vale? Si estaba fuera de estos rangos en ayunas, está mal. Es decir, tiene que ir por exámenes médicos. Luego de que yo haga un desayuno, va a aumentar el rango. Depende del desayuno y depende pues el tipo de macronutrientes que le demos a nuestro cuerpo. Como traíamos grasas, proteínas, carbohidratos, sales y demás, demás alimentos. Entonces, por lo general si yo desayuno unos dos huevos y un jugo, no sé, de melón, se va a incrementar unos 7 punticos. Vale, 92, muy bajo. Esta glucometría, después de las comidas, se la recomiendan en medicina hacerla dos horas después, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a explicar con una gráfica sencilla. Entonces, aquí tendríamos... a tiempo cero, acá tendríamos la comida, tendríamos una hora y acá tendríamos dos horas. Los picos de glucosa y pues de insulina en el cuerpo se elevan acá. El máximo potencial de elevación es en una hora, entonces los médicos recomiendan que se tome a las dos horas, cuando pues se normaliza más o menos pues este consumo, que va a quedar un poquito más alto o un poquito más bajo dependiendo de la persona. Por lo general siempre queda más alto dependiendo de los alimentos. Los estudios para deportistas siempre se hacen en una hora y para pues nutricionistas en una hora, para mirar el efecto de todos los alimentos en el cuerpo. O sea, acá tendríamos los niveles, más o menos 70, 80, no sé, 90, 100 y demás, hacia arriba. Entonces, entre más nos marque esta, pues la glucometría alto, pues va a ser un superávit calórico más para nuestro cuerpo. Es decir, tendríamos bastante que aporte calórico en nuestras comidas. Siguiendo con esto, pues vamos a mirar. Que acá aumenta 7 puntos. En un desayuno, pues llamémoslo un desayuno sano, ¿vale? Normal. El almuerzo, todos aumentan más o menos normal. Lo que pasa con las grasas, entonces vamos a poner que tenemos una hamburguesa o algo así. O un postre. Postres son todos los dulces que ya llamemos. No hay que confundir esto, que no podemos consumirlos nunca. Hay que consumirlos con moderación y no todos los días. No volverlo un hábito ni un estilo. Entonces, nos va por lo general, acá aumentamos 7, ¿cierto? 7 punticos, que es muy normal. El rango que debemos mantener es hasta 140, ¿vale? Hasta 140. En personas sanas, normales. Una hamburguesa nos puede elevar más o menos de estos rangos, partiendo de esta persona, no todas las personas cambian, más o menos a 100, no sé, 122. Un postre nos puede ya estar llegando a 140. Y bajar estos rangos es complicado. ¿Por qué? Porque la persona, si no está acostumbrada a hacer ejercicio físico, va a estar complicado. Entonces, mientras yo desayuno dos huevos, puede ser un pan y un jugo fruto, solo me sube 7 puntos. Las grasas me suben, 100, me suben pues, demasiado
demasiado esta glucometría y los postres aún más. Entonces, dulces y grasas, consumirlos con moderación. Aquí a manera de conclusiones, que esto es lo que creo que vamos a entender más. Y tema para el siguiente video, no es hacer dieta, ¿vale? No es hacer dieta, es pues controlar más nuestras comidas, controlar, perdón, los alimentos. Controlar mejor los alimentos. ¿Cómo? Pues con lo que estábamos viendo ahorita. Acá es donde entra en juego, pues, por ejemplo, las tablas nutricionales que encontramos en los... ¿En los qué? En los alimentos. Entonces, mira que tenga poca grasa, que tenga... O que sea buena fuente significativa, pues, de fibra, que tenga carbohidratos adecuados y que tenga, pues, alta proteína. No nos debemos controlar tampoco por... ¿Por qué? Por las calorías. Son importantes, pero no es lo más importante. Desde acá deberíamos hacer más comidas. Hacer más comidas, ¿cómo? Con esto. Que sean buenos alimentos. Evitar, pues, ya los alimentos procesados. Y aquí, pues, ya manera de algo más subjetivo, pues pensar en esto es importante, la paciencia. Entonces, a modo de resumen y para terminar con esta primera parte de dejar la dieta, vamos a empezar a controlar más los alimentos que consumimos. Ya nos dimos cuenta, pues, el balance que tiene el alcohol y las grasas en nuestro cuerpo. El conteo de calorías es importante, pero no es lo más importante. Debemos controlar es más que todo los macros y los nutrientes. Entonces, este tema es más importante. Hacer más comidas me va a ayudar a bajar de peso. El solo hecho de controlar los alimentos también. Evitar los alimentos procesados, esto también lo tenemos que ver más adelante con todas las nutricionales de muchos alimentos. Y la paciencia. Esta paciencia lo dejamos de últimas porque es muy difícil que la verdad cambiemos hábitos de años en, no sé, en una semana. Y lo que pasa es que mucha gente piensa o pensamos en eso, que si yo entreno un mes y controlo la dieta voy a cambiar los hábitos que he llevado toda una vida. Es como corregir una postura, una postura sifótica o de anteriorización o patrón cruzado de hombro, no la voy a corregir en una semana por estar así, pero sí me va a colaborar y me va a ayudar. Y como sabemos, pues lo más difícil o lo que más me genera como esa batalla es iniciar. Después de que iniciemos, pues ya estamos encima de la nave y vamos a continuar y avanzar. Entonces, importante, pues esto de la glucosa, lo de la insulina, son cosas un poco confusas, pero pues poco a poco las vamos a empezar a entender. Y que pues nosotros como Gimnasio 78, por lo general yo estoy muy pendiente de eso y de las dietas, porque ocurre un error y vamos a hacer un siguiente programa realizando una dieta contextualizada. ¿Qué es una dieta contextualizada? Una dieta, pues, en nuestro contexto, pues, en este caso en Villapinzón, Colombia. De nada me vale que me llegue un afiliado y yo le regale una dieta de Google, donde me va a encontrar, no sé, pechuga de pavo, que no vamos a consumir aquí nunca, todos los días, mariscos, alcachofas, no sé, aceite de oliva y demás, productos. Todas esas dietas me traen mucho producto del Mediterráneo y pues no están contextualizadas a nosotros. Entonces, prácticamente eso es un engaño hacia los clientes, que no se debe hacer, hacia los afiliados. ¿Qué debemos hacer? Contextualizarnos, mirar su situación económica, su contexto, para ver qué alimentos puede
consumir, qué está comiendo, cuántos necesita. Entonces, este tema, necesitamos, la verdad, muchos programas. Intento hacer, aunque sea analizar lo de la glucosa hoy. Y nada, pues seguir con los programas y que entendamos un poquito más de cómo alimentarnos. Entonces, por eso el título, este titulito, de dejar la dieta. No es hacer dieta, es tener mejores hábitos pues, alimenticios o nutricionales. Es decir, tenemos que realizar un plan de alimentación. Eso era todo el programa del día de hoy. No sin antes pues, invitarlos a que vengan acá al gimnasio Villapinzó 78. Igual, si se dan cuenta, esto no es hacerlo a las malas, es dedicarle pues poco de estudio, dedicarse, porque cuando se planifica, se programa, se van a obtener resultados. Entonces, no es desfallecer, es realizar actividad física, cicla, trotar, venir al gimnasio, levantar pesas, cardio, bailar, los deportes, todos los deportes son importantes. Y qué mejor que si los podemos programar o complementar con el gimnasio. Invitarlos a que vengan, a que se acerquen. Tenemos ahorita varias promociones. Se pueden contactar con nosotros en las redes sociales como Gimnasio Villapinzón 78. En Facebook o Instagram estamos como Gimnasio Villapinzón. A nuestro WhatsApp 314-460-1241. 314-460-1241. Y nada, darles un abrazo. Las preguntas que tengan las pueden hacer, yo con gusto se las puedo responder. Inclusive las podemos plantear acá en el programa. Y nada, un saludo y darle las gracias a Lucho ahí por este espacio. Y seguir acá, los invito a que sigamos acá con nuestro programa, la transmisión, que tenemos todas las semanas, sacamos un programa que nos esmeramos mucho pues, por llevarles un buen contenido a ustedes. Y nada, darle las gracias a Televilla, acá al gimnasio Villapinzón, y un abrazo y que estén bien.